Vamos a invitarlos a continuación a entonar las estrofas del himno nacional argentino. A continuación dirigirá unas palabras de bienvenida el señor director decano Marcelo Monzón. Buenas tardes, señor rector, autoridades del departamento, autoridades de la universidad, compañeros, colegas y graduados. Quería en principio felicitar a los graduados por el día de hoy y decir que este momento es un momento para nosotros de mucha alegría y de mucho orgullo. Pero también hoy es un acto solemne, siempre lo repetimos, es un acto solemne y también un acto político. Y es un acto solemne porque es uno de los actos
de celebración con más alto rango dentro de la universidad. Es una celebración de por lo menos dos momentos importantes, de los más importantes en esta universidad, que es el compromiso o la jura de ustedes como graduados frente a la sociedad, frente a esta institución, y también la entrega de diploma como cristalización de esa labor, de ese trabajo, de esos estudios que certifican de alguna manera frente a la sociedad que ustedes son profesionales. Pero también es un acto político, como decía, porque la sociedad y el pueblo de Moreno han trabajado para la creación de esta universidad y el Estado Nacional decidió crearla a través de una ley y financiarla con los esfuerzos de todos los ciudadanos. Por lo tanto, este momento es un momento de mostrar a la sociedad lo que hemos realizado durante este tiempo, de lo que hemos logrado durante este tiempo, particularmente los nuevos graduados. Nuevos graduados que van a contribuir al desarrollo local, a la cultura nacional y al desarrollo nacional. Es entonces una representación de toda la sociedad, nosotros reunidos en el día de hoy, de toda la sociedad para celebrar y participar de este hecho. Quiero aprovechar también para contar que esto se realiza en un departamento que hoy tiene cerca de 600 graduados. Ustedes van a formar parte de una nueva camada de graduados y con, por lo menos hasta primeros meses del 2023, con 600 nuevos inscriptos, que se va incrementando año a año y que eso también muestra que nuestras propuestas académicas siguen interesando al público. Pero la universidad, y algunos lo sabrán, pero tal vez otros no, la universidad no solo forma graduados, también investiga. También realiza investigaciones científicas. Y las universidades, el sistema universitario, concentra gran parte, una muy gran parte, de las investigaciones científicas de nuestro país. Nuestro departamento hoy cuenta con 40 proyectos de investigación y de producción de conocimientos en los que participan 83 docentes de nuestra casa, de este departamento. Cuatro de ellos son docentes de universidades extranjeras. Y también participan, y esto es importante, 36 auxiliares graduados en esos proyectos de investigación. 32 con becas de esta universidad y de otras instituciones. Este crecimiento implicó un 30% respecto del año anterior, con lo cual nos sentimos orgullosos y quería transmitirlo el día de hoy para que todos pudieran estar al tanto de lo que sucede en el departamento y para que los nuevos graduados sepan de dónde se gradúan. Esta es una pequeña muestra de nuestra comunidad universitaria trabajando como motor del desarrollo local y nacional. Y es una síntesis también. Borges se refería a que tenemos que conquistar las palabras. Y eso se conquistaba después de escribir bastante, mucho. Y decía, no se puede escribir el suburbio si no se caminotea por sus veredas. Todas sus veredas. Así, nosotros en este momento, y ustedes, con ese trajín, tantas horas de sueños, de viajes, de felicidades, momentos felices y otros no, de mucho estudio y también de trabajo, son tan justificados en el día de hoy. Esa palabra hoy, que representa ser licenciado en administración, contador público, licenciado en economía, licenciados en Relaciones del Trabajo.
técnicos son también esa expresión que va a sintetizar a todo ese esfuerzo. Se justifica todos esos años de trabajo, pero también el de sus familiares acompañándolos, también el de los docentes, también el de la comunidad universitaria toda y también el de la sociedad argentina. Pero no solo va a justificar todo ese trabajo, sino también es uno de los más lindos portales que va a ser el futuro de aquí en adelante a partir de su graduación. Y ese futuro que no es solo para ustedes, sino también un hermoso futuro para toda la comunidad a la que pertenecemos. Muchas gracias. Luego de estas palabras, llegamos al momento más esperado por todos ustedes. El juramento es el momento más solemne de este acto y es condición para recibir el título que otorga la universidad y es aquel por el cual cada egresado y egresada promete, por lo que considera más sagrado, ejercer su profesión con honestidad y honorabilidad. A continuación, el señor director decano tomará juramento a los técnicos universitarios y técnicas universitarias de acuerdo a la declaración solemne elegida. Invitamos para ello, en primer lugar, a Lucía Ayelén Acuña. Lucía Ayelén Acuña, jura por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme las normas legales vigentes? Sí, juro. Si así no lo hiciera, que la patria se lo demande. Recibe el título de técnica universitaria impositivo contable. Hace entrega el coordinador vicedecano de la carrera de Contador Público Nacional, Marcelo Caferata Ferri. Y a continuación, invitamos a Débora Jacqueline Aguirre. Débora Jacqueline Aguirre, jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Recibe su título de técnica universitaria impositivo contable. Invitamos a realizar su juramento a Eugenia Vanina Amodeo. Eugenia Vanina Amodeo, jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Recibe su título de técnica universitaria impositivo contable. Invitamos a continuación a realizar su juramento a Fiona Corigliano. Fiona Corigliano, jura por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que la patria se lo demande. Se les entrega el título de técnica universitaria impositivo contable.
Continuamos ahora con Camila Fernanda Gutiérrez. Camila Fernanda Gutiérrez, jura por Dios, por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden. Se le entrega el título de Técnica Universitaria Impositivo Contable. Continuamos con Yamila Soledad Gutiérrez. Yamila Soledad Gutiérrez, jura por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que la patria se lo demande. Se les entrega el título de Técnica Universitaria Impositivo Contable. Continuamos para su juramento con Samira Leila Miralles. Samira Leila Miralles, jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Recibe su título de Técnica Universitaria Impositivo Contable. Invitamos a continuación a Leandro Matías Molina. Leandro Matías Molina, jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Recibe el título de Técnico Universitario Impositivo Contable. Continuamos con Nerina Rocío Palmieri. Nerina Rocío Palmieri, jura por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Si así no lo hiciere, que la patria se lo demande. Recibe su título de Técnica Universitaria Impositivo Contable. Invitamos a continuación a Olga Beatriz Sánchez Mesa. Olga Beatriz Sánchez Mesa, jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Recibe el título de Técnica Universitaria Impositivo Contable. Invitamos a realizar su juramento a continuación a Pablo Alberto Tolosa. Pablo
Pablo Alberto Tolosa, jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Recibe el título de técnico universitario impositivo contable. A continuación, el señor director decano tomará juramento a los egresados y egresadas que recibirán su título de grado universitario de la licenciatura en Relaciones del Trabajo de acuerdo a la declaración solemne elegida. Invitamos en primer lugar a Leonardo Nicolás Hernández. Leonardo Nicolás Hernández. Jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Recibe su título de licenciado en Relaciones del Trabajo, hace entrega. Coordinadora, vicedecana de la carrera de licenciatura en Relaciones del Trabajo, Lara Yepes. Es el turno de Julieta Sabrina Pérez. Julieta Sabrina Pérez, jura por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Si así no lo hiciere, que la patria se lo demande. Recibe su título de licenciada en Relaciones del Trabajo. Gracias. Invitamos a continuación para realizar su juramento a Marcelo Ezequiel Villagra. Marcelo Ezequiel Villagra, jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Se les entrega el título de licenciado en Relaciones del Trabajo. A continuación, el señor director decano tomará juramento a los egresados y egresadas que recibirán su título de grado universitario de la carrera de licenciatura en Economía de acuerdo a la declaración solemne elegida. En primer lugar, invitamos a Alan Rodolfo Lastonú. Alan Rodolfo Lastonú. Jura por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme las normas legales vigentes. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que la patria se lo demande. Recibe su título de licenciado en Economía, hace entrega el señor coordinador vicedecano de la carrera de licenciatura en Economía, Agustín Mario. Ahora el señor director decano tomará juramento a los egresados y egresadas que recibirán su título de grado universitario de la carrera de licenciatura en Administración de acuerdo a la declaración solemne elegida. Invitamos a Ignacio Agustín Miguel. Ignacio Agustín Miguel.
Juro por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que la patria se lo demande. Recibe su título de licenciado en Administración. Hace entrega a la señora coordinadora, vicedecana de la carrera de licenciatura en Administración, María Leticia Patrucci. A continuación, el señor decano tomará juramento a los egresados y egresadas que recibirán su título de grado universitario de la carrera de Contador Público Nacional, de acuerdo a la declaración solemne elegida. Invitamos a Lorena Beatriz Aquino. Lorena Beatriz Aquino, jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Recibe su título de Contadora Pública Nacional. Hace entrega al coordinador, vicedecano de la carrera de Contador Público Nacional, Marcelo Caferata Ferri. Continuamos con Jennifer Solange Benítez. Jennifer Solange Benítez, jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Recibe su título de Contadora Pública Nacional y su título de Técnico Universitario Impositivo Contable. Continuamos con Ailén Antonella Bernatene. Ailén Antonella Bernatene, jura por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que la patria se lo demande. Recibe su título de Contadora Pública Nacional y su título de Técnica Universitaria Impositivo Contable. Invitamos a continuación a Alexis Eliseo Cano. Alexis Eliseo Cano, jura por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que la patria se lo demande. Recibe el título de Contador Público Nacional. Invitamos a continuación a realizar su juramento a Agustina Daniela Cárdenas. Agustina Daniela Cárdenas, jura por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Si no lo hiciere, que la patria se lo demande. Recibe el título de Contadora Pública Nacional.
Continuamos con Camila Pilar Caro. Camila Pilar Caro, jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Recibe su título de Contadora Pública Nacional y su título de Técnico Universitario Impositivo Contable. Invitamos para realizar su juramento a Andrés Javier Fuster. Andrés Javier Fuster, jura por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que la patria se lo demande. Recibe su título de Contador Público Nacional. Invitamos a continuación a Marina Ibargoyen. Marina Ibargoyen, jura por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Si así no lo hiciere, que la patria se lo demande. Recibe el título de Contadora Pública Nacional. Invitamos a continuación a Bárbara Soledad Núñez. Bárbara Soledad Núñez, jura por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que la patria se lo demande. Se las entrega del título de Contadora Pública Nacional. Ahora es el turno de Pablo Nicolás Roldán. Pablo Nicolás Roldán, jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Recibe su título de Contador Público Nacional. Continuamos con Matías Javier Sandoval. Matías Javier Sandoval, jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Se les entrega del título de Contador Público Nacional. Invitamos a Jessica Giselle Vega.
Jessica Giselle Vega. Jura por la patria y por su honor ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme las normas legales vigentes? Sí, juro. Si así no lo hiciere, que la patria se lo demande. Recibe su título de Contadora Pública Nacional. Invitamos a Delfina Zavala. Delfina Zavala. Jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad la profesión y emplear los conocimientos adquiridos en forma socialmente responsable en todas las actividades que realice conforme a las normas legales vigentes. Sí. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. Recibe su título de Contadora Pública Nacional. Ahora daremos comienzo a la entrega de distinciones. La Universidad Nacional de Moreno otorga diploma cum laude al egresado o egresada del ciclo académico 2022 de todas las carreras de grado completo que ha obtenido el más alto promedio durante su carrera de acuerdo a la reglamentación vigente. En esta oportunidad se hará entrega del diploma de honor cum laude 2022 a la egresada con el título de licenciada en Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Moreno, a Yelén Sierra Bianchet. Invitamos a recibir esta distinción de manos del señor rector, la señora director decano del Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas, licenciado Marcelo Monzón. Y acompaña el rector de la Universidad, Hugo Andrade. Invitamos a continuación a recibir su diploma de honor cum laude 2022 al egresado con el título de licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Moreno, Camilo Ereñú. También invitamos a recibir su diploma de honor cum laude 2022 al egresado con el título de licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Moreno, Ariel Facundo Cantero. Por último, invitamos a recibir su diploma de honor cum laude 2023 a la egresada con el título de Contadora Pública Nacional de la Universidad Nacional de Moreno, Florencia Ayelén Novoa. Y a continuación escucharemos las palabras de la licenciada en Relaciones del Trabajo, del licenciado Marcelo Ezequiel Villagra, en nombre de los flamantes graduados de esta ceremonia a quien invitamos a este escenario. Bueno, buenas tardes. Ante todo, les quería agradecer por estar presentes a las familias, amigos, compañeros.
También quería agradecer a todos los trabajadores de esta hermosa casa de estudios, el cual yo considero mi segundo hogar, que hoy están, y no quería dejar de mencionar a aquellos que hoy en día ya no están, por agradecerles por hacer cada día más grande este lugar en donde hay miles de sueños y miles de metas. En primera instancia, quiero felicitar a quienes, como yo, hoy están recibiendo sus títulos, tanto de licenciatura como de tecnicatura. Realmente el esfuerzo valió la pena. Tantas noches sin dormir, tantos reniegos, tantos contratiempos, tantos enojos, pero que al final estamos aquí presentes, siendo este día totalmente para nosotros. Quería decir que sin la familia, sin una mamá que pregunte si estoy bien, si necesito algo, o sin una abuela que me pregunte si comí, si me abrigué, o pensando en que no estoy desamparado, sin unos tíos que me pregunten si necesito algo, y sin un amigo que me acompañe, tampoco hubiera sido posible estar en esta instancia y en el día a día para seguir adelante sin bajar los brazos y seguir avanzando. Nosotros como egresados y egresadas tenemos el desafío y la tarea de hacer crecer este país, ejerciendo nuestra profesión de manera socialmente responsable, tal como se nos dijo al entregar nuestros diplomas, trabajando, investigando, denunciando lo malo, aportando y enriqueciendo lo bueno, que es nuestra producción, que tiene como fin brindarle una mejor calidad de vida a todos los habitantes de este país y poder ser grandes en todo el planeta. Además, junto con el gran equipo universitario, tenemos el arduo trabajo de seguir aprendiendo todos los días cosas nuevas, no solo para la profesión, sino para la vida misma, ayudando a nuestros compañeros a que puedan lograr llegar a la meta, haciendo de este nuestro lugar para poder construir nuestro futuro, tal como lo dice el lema de nuestra universidad. Tenemos que seguir defendiendo la educación pública, que haya más titulaciones y que se siga garantizando el cumplimiento del decreto 29.337 del 49, el cual establece la gratuidad en la educación universitaria, permitiendo así que podamos cumplir el sueño de estudiar en la universidad, tener una profesión y así ayudar al prójimo, desde nuestras respectivas disciplinas, cumpliendo el principio protectorio de buena fe y de justicia social por el que tanto hemos luchado. De ninguna manera permitamos que por cuestiones ideológicas y políticas nos quiten nuestros derechos y garantías constitucionales, como intentaron varios gobiernos, porque sin derechos nuestras vidas y la del pueblo en general será mucho más difícil. Gracias a todos y a todas, y que viva la Universidad Pública. Para finalizar este acto, agradecemos las palabras del señor rector licenciado Hugo Andrade. Tuvimos tres ceremonias y en las tres he dicho cosas más o menos parecidas, pero créanme que cada ceremonia es una oportunidad para emocionarse con ustedes y también revivir nuestra propia jura hace muchos años, que tiene la misma significación. Este es un antes y un después para siempre. Sus vidas cambiaron para siempre. Lo primero, ya dije, felicitarlos a ustedes. El esfuerzo, el mérito es de ustedes íntegramente. Esto tiene un recorrido bastante exigente y ustedes lo lograron con su empeño y con su esfuerzo, pero es muy importante reconocer, como hiciste vos, a todos los afectos, a todos los que los acompañaron, que también en alguna medida son parte de ese logro. La comunidad universitaria, sus profesores, también han contribuido, créanme, que todos ellos, nosotros, también nos sentimos un poquito partícipes y festejamos el éxito de ustedes. Otra reflexión que siempre hago es que ustedes reciben un título, pero en realidad tienen dos títulos. Hoy también se reciben de estudiantes, porque esta es una profesión que se aprende cuando terminan. Ustedes aprendieron el oficio de estudiante. Y bueno, y por eso llegaron hasta acá. No todos llegan, precisamente por no completar este ciclo de aprendizaje que es ser estudiante universitario. Ahora, no crean que esto termina acá. No se vayan a parar acá. No crean que este es un lugar para quedarse.
esta es una oportunidad. No se queden ahí mirándose, bueno, ya me recibí. Ustedes ahora se les abre una gran ventana de oportunidades para crecer ustedes y también para contribuir a la sociedad. Hoy ustedes están más preparados, son personas formadas que no solo pueden transitar la vida con mayores oportunidades y ojalá las puedan aprovechar y ojalá estos títulos los lleven a donde sus sueños lleguen, pero asuman la responsabilidad de devolver a la sociedad el esfuerzo que fue que exista esta universidad pública y gratuita que vos remarcaste en tus palabras. En ese sentido, siempre lo remarco, nosotros creemos que ustedes son la mayor contribución que hacemos al pueblo de Moreno. Nosotros depositamos muchas esperanzas en que ustedes sean los dirigentes del futuro, las personas que puedan contribuir a transformar la vida, mejorar la calidad de vida, a conducir los destinos de este territorio, o el que les toque, no, más allá de que la universidad, su jurisdicción es Moreno, abrazamos estudiantes de todos lados, ¿no? Y bueno, queremos que la profesión la ejerzan con honestidad, con ética, con amor al prójimo, y que no se olviden ni de dónde vienen, ni lo que son, porque es la única manera de saber a dónde uno va, y hacerlo de la mejor manera. Otra reflexión que también me importa remarcar es, y que para nosotros es muy importante, es algo que yo siempre pregunto a los ingresantes, quizás tuve la oportunidad de hacerlo con ustedes cuando ingresaron a la universidad, y es saber por qué se inscribieron en esta universidad, ¿no? La mayoría dice, me inscribí porque me quedaba cerca, que no es una mala razón, es una buenísima razón, y es una realidad que mucha gente ha podido estudiar porque existe esta universidad, porque está cerca, ¿no? Y eso es una realidad hoy, que no era así hace muchos años, hace 40 años, cuando a mí me tocó estudiar, ¿no? Y volviendo a esto del prestigio, ¿Qué es lo que, si ustedes eligen la universidad en función del prestigio de esa institución? Y en ese sentido yo les remarco, el prestigio de la universidad no está dado por el prestigio, los lauros, los méritos que tienen sus docentes, que son muchos, y válido que los tengan, y son excelentes profesores, y han transmitido lo mejor de ellos, sino que el prestigio de la Universidad de Moreno es lo que ustedes como profesionales puedan aportar de aquí en más. Así que nosotros tenemos muchas expectativas para que ustedes reflejen el prestigio de la Universidad de Moreno. No es el prestigio de la Universidad de Moreno los méritos de sus docentes, son los méritos de sus graduados. Así que tenemos muchas esperanzas en ustedes, que ejerzan la profesión con honor, que los conocimientos recibidos les sirva para seguir creciendo personal y colectivamente, aportar al bien común, desarrollar conocimiento. A partir de ahora empieza un nuevo vínculo con la universidad, no como estudiantes, sino como colegas. No se aparten de la universidad, siéntanse cercanos. Esta universidad les ofrece oportunidades de posgrado que pueden aprovechar y también desde otros roles, ¿no? El rol de docente, el rol de investigador, también es una oportunidad. Muchos de ustedes ya lo están haciendo, algunos tienen reconocimiento público, como el compañero graduado de Economía, y otros más que quizás ahora no me acuerdo, pero los colegas por ahí lo pueden señalar, o lo dijo Marcelo cuando reconocía esto. Para nosotros es muy importante y, bueno, les deseo lo mejor, hoy va a ser un día muy lindo, beban con moderación y nos seguimos viendo.